Dímelo, dímelo, dímelo. Jo. Sí, 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 estamos sí. en vivo, mi amigo, mi amiga. Estoy aquí para hablar de un tema para mí muy importante. Un tema que es muy controversial, polémico, se podría decir. Y es una nota que hace con tu voz, confirmando algo que ya hace varios días el streamer, el creador de contenido Seichisu, eh, participador, ¿verdad? Del SWC notifica y hace verdad unas muestras en sus videos donde confirma que la tasa crítica es una mentira está errónea muchos jugadores que jugamos contra mijo se pudo entender y voy a explicar por qué se habla de mijo porque no es un problema de mijo es un problema general de la tasa crítica porque obviamente mijo no va a morir con ataques críticos entonces el jugador eh, seichisu pues muestra una gráfica donde comentaba y decía que la tasa crítica pues, no, no funcionaba como debería ser. Contuos lanza ese aviso donde dice que hay un problema de golpe crítico y está confirmado por ellos. Ellos comienzan a pedir disculpas. Yo voy a explicar esto parte por parte. Primero, voy a dar mi punto de vista. Y es que Contuos eh, hace bien, primero, en confirmar que realmente ellos cometieron un error. Eh, hacen bien. Y hacen bien porque esto que esta carta que ellos lanzan no es fácil a ver, para una empresa determinar que hace cinco años o casi 5 años venía este error, no se habían dado cuenta, realmente esto es una bomba. Me imagino para ellos, de cara a que viene un nuevo juego, de cara a que ya esto pasó factura en un SWC. No es fácil hacer esta noticia, sin embargo. Vamos a leer una premisa que está en color negro. Quiero que la lea leerla aquí para que ustedes puedan analizar junto conmigo y dar también su opinión. Dicen que el 16 de noviembre de 2016 la actualización 3.1.5 vamos por la 6.2.2. Así bueno. Contenía una corrección de error en la que el problema de los efectos del zoom de la cámara se activaba incluso si no era realizado en golpe crítico. O sea, se estaba activando, ustedes saben que se hacía ese zoom y se veía así. Se estaba activando. Ellos dicen que al corregir este error se agregó involuntariamente una función lógica para calcular la tasa crítica de primer golpe una vez cuando el efecto del zoom de la cámara no es activado. Aquí viene esta parte. Debido a esto, la tasa generada por el error se agregó a la tasa crítica normal. O sea, se añadió, vamos a decir que se agregó una tasa crítica a la normal que ya está. Dice esto, provocando el problema en el que la tasa crítica del primer golpe se aplica más alta que el valor normal cuando se realiza cada habilidad. Y esto es una bomba atómica. ¿Por qué? Porque los que jugaron contra Mijo, que ya salió a finales de 2019, noviembre de 2019, fue determinante un campeonato del SWC 2020. Y sabemos que el campeón LES del año 2019 pierde en su primera, eh, en, la, en el primer match contra Yami Gami, el coreano, de por una Mijo. Mijo fue determinante. Y muchos jugadores que jugábamos contra mí o decíamos, mijo, necesito un nerf porque realmente está broken, está rota. No está bien. Oye, hermano, cuando decimos las cosas no las decimos para crear controversia. Las decimos porque es lo que sentimos y queremos que la experiencia de juego mejore. Eso es lo que realmente queremos. No queremos crear controversia. Por eso hoy yo no vengo aquí. No, vengo aquí a hablar seriamente para que vean que las cosas que decimos, el tiempo es el mejor aliado de este canal. Y aquí está, mi hijo, si sí, realmente, pues con este rol se endiosaba y era determinante en partida. Para mí, en lo personal, sí fue determinante en esa temporada 2019, que fue la segunda que estuve peleando por el Guardian. Mi hijo porque ese, ese final de season la spamearon hasta más no poder. Y ahí está. Entonces, esto fue muy determinante. En el párrafo eh, siguiente. Con tu voz dice que el índice crítico es un factor que tiene un gran impacto en las batallas. Pues claro que es bastante importante este impacto. Y dice que era nuestra responsabilidad desarrollarlo y modificarlo con mucho cuidado. Sin embargo, cometimos un error en causar este problema. Un error muy grande. Un error que costó muchas cosas para mí en lo personal. Bravo con tu voz que estás anunciando esto. Oye, hay que quitarse el sombrero porque estás anunciando algo demasiado grande de esta manera sinceramente, que es algo muy grande. Dice que además es nuestra culpa continuar con el servicio sin ser conscientes de este grave problema durante tanto tiempo. Y ahí ellos dicen que van a trabajar en la próxima actualización para marzo para que esto se pueda arreglar. Pero mi hijo fue determinante y se va a exponer mi hijo hasta que se vaya a arreglar esto. O sea, porque era un monstruo, es un monstruo que tiene de todo y además de que tiene de todo, la tasa crítica se aumenta. Ahora... Analicemos esto lo siguiente: la tasa crítica es un factor determinante. Tan pronto se arregle esto, ¿cuánto va a cambiar esto en el mundo de Summoners Jugar en las peleas? Es lo que tendríamos que empezar a deducir o hacer nuestras hipótesis de cómo esto podría afectar a algunas estrategias o el mecanismo del juego, porque ellos mismos están conscientes de esto. Por eso es que vemos la gran magnitud de este gran aviso que lanza la empresa, lo lanza junto con monstruos nuevos, como que. Uff, lo lanzan 5 o 6 días después de que el, el streamer el Seichisu lo lance en su contenido de YouTube. Y aquí está: a base de esto, la empresa regaló 500 cristales, 500 energías. Van a estar los premios hasta el 7 de marzo. En adición, dice que hay una segunda compensación. Y dicen que van a tener piedras de potenciación 500 y piedras de mana 1 millón. Yo creo que la empresa no debería dar esto nada más. Para mí, para mí, para mi cuenta, esto fue un golpe muy fuerte. Y cada cuenta quizás va a ser diferente. Cuán determinante fue en una partida la tasa crítica, ya sea en contra a tu favor. Realmente yo creo que 500 cristales no apela a esto ni siquiera, ¿verdad? La energía, o sea, no la apela. Yo creo que deberían dar un premio aún mayor. No es para ser el ave de Malagüero. No es por ser, ah, es mejor que te den algo que te den nada. Sino porque realmente esto es muy grave. Sinceramente, creo que la empresa hace bien en anunciar esto y en decirlo. Lo hace bien y hay que aplaudir y decirlo. Qué bueno que nos están hablando con transparencia porque vieron que un creador de contenido lo dice y asimismo sí lo muestran a nosotros. Bravo, hay que decirlo. Um, sinceramente, esto es algo que yo espero que siga sucediendo. Me crea mi incertidumbre a base de la precisión, resistencia, entre las violin, entre ahora varias cosas a mí. Yo espero que la empresa, como hizo esto, sea transparente con nosotros. No me va a caber duda. O sea, ya con esto, que es algo muy grave, lo hacen. Están intentando, están intentando, no. Ellos han hecho las cosas bien y llevan un tiempo haciendo muchas cosas bien. Se ve que se están esforzando, se ve, se ve eso, no se puede decir, ah, diablo, esta empresa, no, no, no y hacer otro y piche y baila como decimos en Puerto Rico y sinceramente se ve eso y hay que aplaudirlo porque no es fácil entonces han hecho cosas me, eh, muy buenas y yo creo que lo único que faltaría aquí es una compensación un poco mejor porque ya el tiempo no se puede arreglar sinceramente yo, yo quiero hablar esto con, con varias personas quiero ver qué piensan ellos eh, le, le envié un mensaje a Ser Polita para ver si, si, si podemos hablar y, y hablar, hablar con personas también, con Trocamu Quiero ver personas que jugaron en el SWC, cómo se sienten. De primera instancia yo puedo decir que pues es un grave error fuerte. Yo en lo personal quisiera premios adicionales. No porque no competí en el SWC, sino porque siento que sí fue determinante. Y esto va a ser determinante también. Y entonces es lo que pienso. Bravo y felicito a la empresa por ser honesto, por salir a la luz. Días después de esto que se rumoraba de que era cierto. Y está ahí. Yo quiero saber la opinión de ustedes, cómo ustedes se sienten. Obviamente no quiero aquí que nosotros vaya a, la empresa, o sea, a juzgar así, porque no es fácil. Pónganse ustedes en el lugar de cualquier empresa o de cualquier persona. Cometiste un error tan y tan grande y vas a la luz, lo dices abiertamente, explicando. O sea, pongámonos en los pies también. No es pasándole la toalla. No, no es pasándole la toalla porque estoy diciendo deberían dar un premio adicional. Sino no, quiero saber qué ustedes piensan de esto. ¿Mi amigo o mi amiga? Estamos en vivo. Ya te lo uli. Bye bye.